Diego Pizarro fue considerado mejor que Claudio, se formó en las canteras del Bayern, pero se quemó a tal punto que solo interesa equipos de segunda división. Diego Pizarro Bocio jamás cumplió con los pronósticos, solo jugó por clubes de menor categoría y apenas pudo lograr un título de segunda división. Hoy, con 31 años, sigue a la espera de una propuesta para continuar su carrera. Diego va a ser mejor que Claudio, es zurdo, juega de 10, tiene visión de juego y un gran futuro por delante, aseguró Claudio Pizarro Dávila. El orgulloso padre declaró de esa forma cuando Diego llegó al Bayern para sumarse al equipo sub-15 después de jugar por la Academia Cantolao. El destino del menor de los Pizarro parecía estar escrito. A diferencia de Claudio, su salto a Alemania se dio muy temprano gracias a que el bombardero empezó a hacer historia en la Bundesliga, primero con el Werder Bremen y luego con los muniquenses. Sus entrenadores también sostuvieron que el mediapunta tenía una habilidad innata y que era solo cuestión de tiempo que triunfara en el fútbol profesional. 12 años menor que el goleador histórico de los Lagartos, Diego, solo pudo llegar hasta el Bayern 2 que jugaba en los torneos regionales. Al no ver posibilidades de llegar al primer equipo bávaro, Pizarro Dávila optó por buscarle club en la primera división peruana para que inicie su carrera profesional. Antes de continuar, te gustaría saber por qué Pedro Gallé se desempeñó como lateral y central en la Universidad San Martín, además de ser arquero. Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte de más. Su llegada al Sport Boys en el 2010 generó bastantes titulares en la prensa deportiva, pero apenas pudo jugar 2 encuentros en la segunda mitad del año. Con el Colegio Nacional de Iquitos también recién pudo tener continuidad, en 23 partidos disputados mostró chispazos de calidad. Ello le sirvió para llegar en el 2012 a Cienciano, club con el que mostró su mejor versión. En su primer año actuó en 24 cotejos y convirtió 6 tantos, luego tuvo 26 encuentros y anotó 3 veces. En su paso por Melgar y Juan Aurich no llegó ni a la decena de partidos, en su regreso a Cienciano tampoco pudo repetir sus mejores momentos. En el 2016 aceptó la propuesta de Cantolao para actuar en la segunda división y fue clave en la conquista del título que les permitió ascender a la máxima categoría. Luego de 3 temporadas con el Delfín en la Liga 1, para el 2020 el marcado descenso en su carrera lo llevó nuevamente a la segunda para defender a Comerciantes Unidos. Apenas 4 cotejos con el club de Cutervo fueron sus últimas presentaciones. Por la pandemia del COVID-19 estuvo alejado de los campos, pero todavía no cuelga los botines. Está a la espera de una nueva propuesta. Diego jamás pudo darle la razón a su padre, mientras que Claudio entrenaba en la historia del fútbol alemán. Él no llegó a ser el habilidoso 10 que debió triunfar y superar al bombardero de los Andes. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Diego Pizarro tenía condiciones para hacer una buena carrera y ser mejor futbolista que su hermano Claudio? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas qué pasó en la carrera de Alfredo Morales, el apadula alemán que rechazó a Perú para jugar con la selección de Estados Unidos y hoy es campeón de la Major League Soccer. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.